I acabem l'informatiu d'avui parlant de Pacandé, el projecte del cantautor Sergio Morales, que està a punt de presentar el seu nou disc. Bon vespre, Sergio, bona nit. Bona nit. Després de 18 anys vinculat a Che Sudaca com a productor i acordeonista, comences la teva carrera en solitari l'any passat. Et va costar fer aquest pas? Bueno, no, realmente ha sido como muy orgánico, ¿no? Yo siempre compuse, siempre hice canciones, siempre, pero nunca me ha dado, no me había, no he tenido la fuerza como decir, bueno, ahora voy a empezar mi carrera solista. ¿Qué va a ser el que te va a portar a hacer aquest pas? Nuestra gran y hermosa pandemia. Justamente como no podíamos tocar con Che Sudaca, entonces me concentré en mi carrera solista. Empecé a componer canciones, empecé a grabar discos, porque no podíamos hacer nada más, ¿no?, en estos últimos 3 años. Y eso fue pues uno de los grandes regalos, poder darle forma a Pacandé. ¿Cómo definirías la música que suena a Pacandé? Bueno, Pacandé es folclore colombiano, yo soy colombiano. Tiene la música desde raíz, es Colombia. Pero lo que se canta son canciones propias mías, pero también estoy haciendo mantras para el tema más de meditación, yoga. Y también estoy haciendo como canciones que llaman canciones medicina, que son lo mismo, son canciones que normalmente vienen de las culturas indígenas sudamericanas, que son utilizadas en ceremonias indígenas y cosas de estas. Entonces, como que mezclo esas tres cositas en este proyecto que es Pacandé. ¿Quién es el objetivo de esta música? Bueno, realmente esto es una cosa, es muy íntima, ¿no? Es una música es como para que conectes con tu interior, ¿no?, con tu alma, con tu espíritu. Es música tranquila, ¿no?, para estar tranquilito, calmado, ¿no? Así que sí, es para conectar corazones. El desembre de 2021 publicaves el teu primer àlbum, si no m'equivoco. Correcte. Després, aquest agost, va sortir No Somos Dos, i ara, mitjans d'octubre, sortirà el nou àlbum. Explica'm una mica de la teva carrera professional. Sí, el primer àlbum fue un álbum que hice de canciones de medicina con un cantautor argentino que vive en Barcelona también, que se llama Lucas Maciano, y lo hicimos conjuntamente y fue como el primer paso. Luego, durante todo este año, estuve lanzando los mantras como mes a mes, así de a singles. El mes pasado hice como mi primer single como cantautor, digamos. Lo hice con una cantautora colombiana que es, bueno, es tremenda, que se llama Marta Gómez, que también vive en Barcelona. La acaban de nominar al Grammy Latino por el último disco que hizo, Sinfónico, con la Sinfónica de Bogotá. Y ese ha sido como uno de los más grandes regalos, ¿no?, que me dio la vida, ¿no?, poder hacer. Me le mostré mi canción a Marta Gómez y Marta Gómez dice, sí, yo la quiero cantar, ¿no? Y me dio ese regalo y ella participa en esta canción que se llama No Somos Dos. Y ahorita en octubre ya finalmente vamos a lanzar, digamos, los mantras que quedan para que quede el álbum de mantras completo y que ya quede todo en las plataformas y en la calle, digamos. No sé si podemos escuchar una mica sí, de alguna canció teva. Claro. Imagínate un cantautor que no cante. Explica'ns abans de començar què cantaràs o què tocaràs. Voy a cantar No Somos Dos, que es la canción que acabo de lanzar con Marta Gómez. Y esta canción, pues, es una canción para acercarnos entre hombres y mujeres, para que, a ver si nos damos cuenta que no somos dos. Comenzar a ser un hombre de bien, intentar nuevas formas y aprender a vivir con la fuerza del amor que mi madre sembró en mi corazón. Conectar con la magia de ser mujer, co-crear a cada paso y aprender a vivir con la fuerza del amor que mi padre
sembró en mi corazón. Reconocernos en unidad como dos seres que son igual, ya no hay barreras entre tú y yo si comprendemos que en esencia no somos dos, no somos dos, no somos dos. Caminar todas juntas y entender que no hay más, no hay más tiempo que perder para vivir y sentir el amor que al acercarnos siempre se crea entre tú y yo. Reconocernos en unidad como dos seres que son igual, ya no hay barreras entre tú y yo si comprendemos que en esencia no somos dos. Reconocernos en unidad como dos seres que son igual, ya no hay barreras entre tú y yo si comprendemos que en esencia no somos dos, no somos dos, no somos dos. Qué bonita, muchas gracias, Sergio. A tú.